Ucharse si kimbo yamin do chanka suskara, uchan sin imbo, uchan min sit pura picha, kanit si picara, encar a suskara, uchan sin imbo. Desde el corazón de la meseta purépecha nos sentimos orgullosos y gustosos de esta invitación que se nos hizo a este foro tan importante sobre el cambio de un buen vivir. Nosotros estamos aquí para dar nuestra experiencia y dialogar sobre para lo que nosotros fue algo, pues un cambio para un buen vivir muy importante. Era triste y lamentable ver cómo el despojo de nuestros bosques. Era triste y lamentable ver cómo se nos quería despojar hasta de nuestra propia dignidad a las mujeres. ¿Qué decían los talamontes? ¿Qué decía el crimen organizado? Terminando con los bosques, vamos a empezar con las mujeres. Fue quizás su error. Nunca pensaron que la mujer purépecha, y menos la del corazón de la meseta purépecha, era indomable. A nosotros no se nos pisotea nuestra dignidad de mujeres. A nosotros se nos respeta. Por ahí escuchamos ya, por ejemplo, Paracho dice que es el corazón, pero sin bases, sin raíces. El verdadero corazón es Cherán. ¿Por qué? Porque Cherán es la fuerza energética de los cuatro elementos fundamentales que son el agua, el aire, el sol y la madre tierra. Nosotros tenemos un gran respeto por esos elementos fundamentales que el Todopoderoso nos dio en una maravilla y que fue un paraíso que aún seguimos gozando. Tristemente, ahora luchando para defender nuestros bosques. ¿Por qué? ¿Por qué defensa nuestros bosques? Porque el aire es parte fundamental para la vida humana. Que me diga quién no respira. Todos necesitamos de un aire puro que despidía cada árbol. Estábamos riquísimos de esa variedad de árboles como lo es el encino, el charari, el pinabete, el pino, árboles, el jaboncillo de maderas muy finas, el sirimo, los cuales son generadores de los más amplios metros cúbicos de aire. Cada árbol nos da 250 metros de aire cúbico para respirar. ¿Quién lo valora? Estamos ciegos. No amamos la naturaleza. Cada árbol en nuestro subsuelo nos acumula más de 2.500 litros de agua. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa riqueza en nuestro subsuelo de ser generador de agua limpia, de agua pura. Porque nuestro subsuelo de Cherán es poroso. Afortunadamente nuestra riqueza es contar con una cuenca acuífera que mantiene con vida a más de 14 comunidades. Río Cupaticcio, el río de Carapan, el río Duero, parte de la laguna de Páscuaro, venas que se dispersan alrededor de sus cuatro
regiones, como son la región lacustre, la región oriente, la región valle y la región sierra. Por eso somos un corazón, porque damos vida a nuestros hermanos de las comunidades. Muchos no lo saben, porque no nos interesa conocer esa raíz importante y esa fuerza energética que tiene nuestro pueblo. Por eso luchamos y dijimos, hasta aquí. Aquí estamos las mujeres con ese valor presente, dando nuestra experiencia. No fue fácil, fue duro, desvelos, traspasos, amenazas. Tuvimos tantas quejas ante Profeco, ante Semarnat, ante SEDAR, ante Forestal, que son dependencias básicas para la defensa de los bosques, en donde se integra el agua, en donde se integra esos lindos rayos del sol que son los que trabajan para darnos el aire. Sin el sol no existe aire, sin el sol no existe vida. ¿Y qué hacemos para cuidar? Seguimos constantemente contaminando. Es esa la razón por la cual nos levantamos en lucha. Otro punto fundamental es la fogata. Es la unión de la fuerza de toda ideología. Es increíble, pero nos dimos cuenta que nuestro pueblo sigue con esas raíces hermosas. El diálogo. El diálogo entre familia. ¿Ante qué? Ante la fuerza del fuego. Ese fuego que nos da calor, ese fuego que nos ayuda a compartir y a sacar lo que nos daña y a compartir la idea una con otra, a conjuntarla. De ahí sacamos, en nuestro pueblo siempre se ha respetado la asamblea. Precisamente, ¿quién acabó con la asamblea comunitaria en nuestro pueblo? Los partidos políticos. Con tristeza vemos que hemos recibido de los partidos políticos la división. Y no nomás en mi pueblo o en un pueblo indígena. Los partidos políticos les importa acabar con las raíces de los pueblos indígenas, que como pueblos indígenas nos asisten derechos, porque somos pueblos pertenecientes a la pluriculturalidad mundial. A mí me da tristeza que dicen, ay, es que yo soy de Pecherán o de cualquier pueblo indígena, que no saben valorar la riqueza tan grande que tenemos como pueblos indígenas. Es un valor incalculable, créanme. Llevar la raíz, le decía yo en una conferencia a representantes de diferentes dependencias y federales y estatales, les decía yo, que me diga quién no lleva un poquito de sangre indígena. Siendo mexicanos, todos. Siendo latinoamericanos, todos. Porque sean del rincón del mundo que sean, todos llevan sangre indígena, porque pertenecen a una etnia, pertenecen a un poquito de aquella raíz que fue desapareciendo, y porque nosotros permitimos que desaparezca. Aquí, en México, hay mixtecos, zapotecos, otomíes, ñañús, tarahumaras. Entonces, nuestro entorno de república está lleno de etnias. Y es lo que quieren acabar, porque dicen que nosotros somos ignorantes. Eso es una calumnia y una mentira. Nosotros no somos ignorantes los indígenas.
Estamos dotados de una gran sabiduría de nuestros antepasados porque ellos nos enseñaron medicina tradicional, sin químicos, alimentos gastronómicos netamente ricos en diferentes sustancias para el cuerpo. Eso es lo que nos ha hecho la modernidad, perder nuestra raíz de alimentación, de curación y de valorar nuestra fauna y nuestras plantas curativas que en muchos lugares se están extinguiendo. ¿Por qué? Por la falta de cuidado. ¿Qué es lo que pasó en nuestro pueblo? Después de talar el bosque, dejaron nomás poquito secar las ramas y a quemar. ¿Para qué? Para exterminar el subsuelo. Ahorita estamos en una tarea muy grande. Enseguida, después de tomar la riqueza de las fogatas, en donde se comentó y se tomó la decisión de tomar en cuenta y de retomar la organización a las asambleas, en donde se enriquecía de las ideas de los comuneros, y ahorita ya se hizo una... Es necesario hacer constantemente las asambleas para tomar las decisiones. Lo otro, las barricadas. ¿Por qué las barricadas las hicimos? Las barricadas las hicimos para fortalecer la seguridad de nuestro pueblo, porque verdaderamente fuimos muy amenazados por el crimen organizado. Nos organizamos por fogatas. Esta fogata le toca cuidar ese día, esta fogata. Nosotros las mujeres, ¿cómo participamos en eso? Llevando de comer a nuestros esposos, a las familias. Todo se rolaba. ¿Para qué? Para no sentir ese cansancio desgastante. Créanme que la naturaleza está pendiente también de nosotros. En mi pueblo nunca había visto tanto hongo como estuvo en ese tiempo de la lucha, en ese año. Se dieron incalculables los hongos, pero en una gran... O sea, nunca habíamos visto esa producción de hongo como ese año. ¿Por qué? Porque también el Todopoderoso nunca nos deja, nunca nos abandona. Nos mandó matar un maná de fortalecimiento a nuestro cuerpo. Estábamos débiles. Ya no sabíamos qué hacer con la debilidad de nuestro cuerpo, por las desveladas y todo. El Todopoderoso nos mandó un maná muy hermoso. De allí para acá sentimos esa fuerza, esa energía que la Madre Tierra nos dio y que es la que no valoramos porque la contaminamos a grandes rasgos. Por último, tenemos beneficios. ¿Cuántos ataques tuvimos? Primero nos decían que no iba a haber recurso. Ah, no, porque ya no van a votar, ya no va a haber recurso. No, porque ya no van a participar en las elecciones, ustedes van a ser excluidos, van a tener que hacer... Le dije yo en un mitin a ciertas personas que fueron a nuestro pueblo, y nuestros derechos como ciudadanos, supongamos, ahorita no somos, somos ciudadanos con ciertos derechos que nos asisten dentro de la Constitución. Dentro de los artículos están formulados, yo no domino bien los artículos, pero sé que hay artículos que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Porque las dependencias nomás se hacen de la vista gorda. Los diputados, los senadores, ¿qué es lo que hacen con tristeza? Nomás dictaminan leyes sin preguntarnos está bien o no está bien. Ellos dictaminan, porque según ellos, la voz del mando que les da el pueblo, la violan. La echan hacia atrás.
y no ven el lado delante de nosotros los ciudadanos. Y todos como ciudadanos nos asisten ciertos derechos, que de lo cual debemos estar conscientes y bien firmes de luchar. Por eso Cherán es el pueblo firme, fuerte, que no se ha levantado una vez. Algo que ve mal, lucha y logra llegar a un buen final. ¿Cómo? Con su organización, con su buena visión de tener un buen vivir por cierto tiempo. Porque toda etapa de cambio tiene un final, para después llegar a una evolución nueva de otra generación. Con tanto orgullo lo digo, me ha tocado vivir tres cambios en mi pueblo. Y a mí me da tristeza cuando escucho personas que dicen que no vamos a poder, pero sí se puede. De esto hemos, en nuestra organización, hemos obtenido un cambio en la reorganización. Ahorita estamos retomando nuestro territorio perimetral con faenas, con organización de nuestra gente, y nosotros nos sentimos felices. Muchos dirán, es que están retrocediendo. No, estamos viviendo el cambio vivo y luchando, como por lo que dice el compañero, por ciertos respetos que se han perdido. Para un buen vivir, ¿qué es lo que necesitamos? Respetarnos todos unos con otros. Una. Dos. Ser responsables en todos y cada uno de los ámbitos que vivimos. Un profesionista, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un geólogo con responsabilidad de desempeñar su profesión, y todo por el buen común, por el buen vivir. Tres, trabajar. En estos tiempos tenemos la mentalidad, con tristeza lo digo, de trabajar poquito y ganar mucho, aunque sea adhiriéndonos a la delincuencia organizada o a la venta de las drogas. Si seguimos en ese camino, créanme que dentro de poco vamos a estar llenos de idiotas, de menos válidos. Es el producto del alcohol y de las drogas. Entonces, de ahí debemos de poner nosotros un hasta aquí y pensar verdaderamente en el buen vivir. Lo último es la organización. De veras, formarnos ese buen hábito de no perder de nuestros antepasados la buena organización. Gracias, y me siento muy feliz de estar con ustedes. Buenas tardes a todas y todos. Reciban un saludo de la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, del Consejo Mayor, del Consejo Operativo, de la Ronda Comunitaria, de los cuatro barrios, de las niñas, los niños, los jóvenes, las señoritas, los y las mujeres de Cherán Keri. Entonces, queremos nada más puntualizar por aquí algunas cuestiones que en este poco tiempo que queda en la participación de Cherán. Nos han preguntado por ahí cuánto tiempo se tardaron, un poco más de 500 años, ¿no? Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo de lucha. Nuestro pueblo desciende del linaje de los Porescuti, que son los guerreros purépecha. En este sentido,
siempre se ha defendido los recursos naturales que se cuentan en nuestro pueblo. Son tres puntos por los cuales iniciamos nosotros la lucha. Este 15 de abril de 2011, que uno fue la reconstrucción de nuestros bosques, la reconstitución de nuestro territorio, y por justicia y seguridad, estos puntos que para nosotros son importantes. Y bueno, como ya lo comentaban y ustedes lo conocen, se atravesaron las elecciones, ¿no? Y tuvimos que aplicar como herramienta jurídica esta herramienta, ¿no? Y rompimos la norma. Porque esas normas no son de nosotros, a nosotros nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo en esa forma, ¿no? En ese sentido, se fue construyendo esta nueva forma para ustedes, pero para nosotros viene desde nuestros ancestros, ¿no? El Consejo Mayor, la Asamblea. Tenemos tres tipos de asamblea: la asamblea de la fogata, que es la asamblea en cada cuadra; la asamblea de barrios, somos cuatro barrios; y la asamblea general. Luego, los conceptos que ustedes utilizan en la universidad para nosotros no son los mismos, ¿no? Ya les comentaron la importancia que tienen los cuatro elementos. El fuego de por sí está prendido desde siempre, pero tiene tres cuestiones importantes. Una, sirve para calentar nuestros alimentos, para calentarnos del frío, y para... es una deidad para nosotros. El fuego es Tatanchipir en Purépecha, nosotros lo conocemos así, y es lo que nos une, nos fortalece como imperio o como nación purépecha, ¿no? Entonces, lo demás se va dando como se va requiriendo. Ahorita, el 15 de septiembre se presentó la ronda comunitaria públicamente y la población le tomó protesta. Ahorita se está trabajando sobre el proyecto de educación. Nosotros tenemos algo que nos parece bien importante, ¿no? Somos comunidad, pero también somos municipio. Y en esto de la comunidad y municipio, pues tenemos nuestras propias formas ancestrales, pero estamos dentro de la normativa constitucional. Y en este andar nos damos cuenta que el municipio también tiene sus formas y que son importantes, ¿no?, para fortalecer nuestra comunidad. En ese sentido, se hizo o se desarrolló el plan de desarrollo municipal, que bueno, nos damos cuenta que todos los planes de desarrollo en los municipios son en los escritorios, ¿no? Este plan de desarrollo se hizo en las fogatas, en la asamblea de fogata, en la asamblea de barrio, en la asamblea general, y es un proyecto hasta 2030. Además de eso, nuestra comunidad dijo, lo más importante no es desarrollar obras magnas, ¿no? Lo más importante es reconstruir el tejido social. La cuestión de alcoholismo, drogadicción, los problemas. Regresar la palabra a la comunidad, la palabra de ustedes, donde ustedes nos van a decir, están bien, están mal, o nosotros sugerimos esto, ¿no? Porque solo así vamos a construir lo que estamos haciendo, que bueno, no es de Cherán nada más, es de gente de otros países que ha colaborado con su granito de arena, gente del mismo país, de aquí, de la Universidad Autónoma de México, ha estado mucha gente allá y nosotros agradecemos esa participación. Han estado de otras universidades y de todo el país y de nuestro estado de Michoacán. Entonces, esta construcción, este intento por vivir mejor en la comunidad de Cherán, no es nada más de Cherán, es de todos,
Y queremos que así siga siendo, compañeros. También lo que nosotros podamos aportar, lo haremos con todo gusto en cualquier parte que nos inviten.